Muy buenas y bienvenidos un día más a este mi canal, soy Tres Ejes. Y vale, tengo que contaros cosas. Me he pasado varios días, después de lo que habéis visto. Después de lo que habéis visto, porque dejé ahí el episodio y dije, mira, ya está, es que no me despido. Me sentó muy mal haber perdido dos tapijaras, haber perdido tres lobos, haber perdido aquellos dos argentavis, si no recuerdo mal, el hipogrifo aquel. Así que me armé, me hice un montón de narcóticos, o sea, me he hecho una barbaridad de narcóticos. O sea, fijaros, tengo 11 slots de 100, o sea, aquí tengo 15 slots de 100, o sea, todos son de 100. Todos son de 100. Me dije, mira, me voy a armar y voy a ir a por él. Aquí tengo 28 porque sigo aún haciendo. Tengo un montón de madera que, por cierto, me he estado, o sea, fuera de cámaras, he estado recolectando un montón de materiales y he encontrado un sitio donde hay obsidiana. Ya tenemos obsidiana, ya podemos hacer ciertas cosas. Y bueno, dicho esto, mirar lo que tengo aquí y mirar lo que tengo aquí. Aquí está con el que cojo todas las piedras y mirar. Ya tengo mi primer argentado. Es que, por cierto, voy a seguir subiéndole el peso. Me costó, me costó. Me fui con el espinosaurio y dije, mira, me lo pongo en modo ataca mi objetivo y me protege. O sea, limpiaba la zona que daba gusto el amigo. Pero no solo eso. Mirar quién tengo aquí. Tengo mi primer hipogrifo. Es una pasada. Es una verdadera pasada el animal. Lo único que tengo es subirle la estamina. No hace gran cosa. Es estéticamente precioso. Es todo lo que queráis. Práctico no es. Esto sí, es verdad que mola. Cuando... A ver, sígueme. Cuando estás en el aire, quiero subirle, porque quiero subirle bastante, sobre todo el daño y la estamina. Daño, estamina y vida. Es lo único que quiero subirle. El peso no. Para eso voy a tener el Argentavis. Que voy a ver si consigo otro. Porque he estado, cuando iba por metal, me he estado dando cuenta que hay mutaciones de Argentavis. Y son preciosas. Más cosas, más cosas. Me voy a coger el Argentavis porque creo, porque estoy yendo a la montaña aquella por metal y vendré a esta. A ver, y mi idea es coger otro Argentavis y algún que otro hipogrifo junto con el lobo. ¿Qué nivel sois? A ver si me interesáis. Nivel 1. A ver. ¿Me estás diciendo que eres nivel...? No me lo creo. 250. Vale, vamos a la base por narcóticos. Buah, necesito narcóticos y necesito carne. Y mira que venía aquí para ver si me podía enfrentar contra alguno, porque por la zona no estoy viendo ninguno porque he estado limpiando con él. Bueno, como no se va a ir por ahora, eso espero. Voy a ver si puedo encontrar algún dinosaurio allí. Vamos a dejar que se repose. Y ahora os enseño, ahora haré cámara rápida cuando le tamé. O sea, va a tardar mucho, lo sabéis, ¿verdad? O sea, va a tardar muchas horas. Uf, tengo que conseguir carne. Tengo que conseguir carne. Bueno. Perdonar. A ver, yo creo que desde esta altura... Sí. Mirad. ¡Pumba! Ah, no, pues estaba ahí. Vamos a probar otra vez. Es que es tan pequeño que no lo veo. Es tan chiquitajo que no es... Ahí está. Vale, no ha hecho el daño en área. Hace un... Cuando cae, hace mucho daño en área.
Bueno, voy a cogerme mi espinosaurio y me voy a ir a tamearle. Y que no me pase como siempre, que no voy con narcóticos. Esta vez voy a ir con algún que otro potente. Me voy a pillar dos de estos. Me voy a pillar uno de estos y tres de estos. Por el por si acaso, es que ya ni me lo juego. Por cierto, no os habéis dado cuenta, ¿vale? Llevo un stack de todos. Bueno, exceptuando el verde, que los verdes los estoy dejando aquí. Los verdes, es que tengo un montón. O sea, paso. Estoy dejando un montón de stack de ellos. Espinosaurio, espinosaurio, espinosaurio. Macho, es que ni he hecho aposta. Quieto, parado. Aterriza, guaperas. Aterriza. Era X, no me he fijado si era macho o hembra. Ya que estoy por aquí, voy a comer. A comer, digo, a por carne. A este le subo daño. Y mira, sí, también de paso me llevo quitina. No tengo flechas negras, ¿no? No, pues ahora pasaré y cogeré flechas negras. Prefiero lanzarle una flecha negra a jugármela. Joder, que es nivel 200 y pico, me podría reventar este dinosaurio. Es un mini hipogrifo. Pobrecito, me he cargado un mini hipogrifo. Voy rápido así. No tengo que pararme a bajarme del dinosaurio a cerrar la puerta y lo demás. Ah, por cierto, me he instalado esto y creo que funciona con energía. Y allí me he instalado el este de los huevecillos. Aún no he puesto ningún huevo a criar. Que cría las flechas negras. Vale, pues tendré que hacer más flechas negras. Uf, tengo que hacer más el Lost. Es una pasada el huevo del Argentavis, ¿eh? Es una verdadera pasada. Vale. Cerramos aquí. Y nos damos prisa. Animal que veamos, animal que cogemos. Más de 50 de carne. Creo que me va a faltar mucha carne. Espero que no se haya ido. Espero que no se haya ido. Ahora dinosaurio que voy con el catalejo y miro a ver si me interesan o no. Vale, aún siguen ahí. Es que no me la juego. Le voy a lanzar un flechazo negro y au.
y se está haciendo de noche. Bien, 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 bien. Me cargo el otro espinosaurio y tengo su carne. Porque eras tú, ¿verdad? Demasiado rápido. Sí, eras tú. Bien, 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 bien. Ven, 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 ven. Bueno, voy a hacer aquí, voy a hacer lo típico de siempre, ¿no? A cámara rápida, para que podáis, para que sea menos tedioso para vosotros. Aunque para mí va a ser muy tedioso, así que nos vemos ahora. The night has come, it's cold and losing my control. Your light is gone, and lonely darkness fill my soul. I wish that you could save me. From my isolation, it's way too complicated. Let's stop this conversation. Let's stop this conversation. We got no relation. Let's talk about around when it's past to reach a glass to know.
Oh,
Vale, aún me sigo tameando, o sea, llevo más de 2 horas tameándolo. O sea, voy a parar el vídeo, pero quiero comentaros, ahora que tengo un momento porque estaba hablando con unos amigos mientras tameaba esto, joder, es que son 2 horas de tameo y aún va por el 60%, me cago en 10. A ver, para este episodio lo dudo, pero próximamente se avecina, es que se está avecinando. O sea, tenemos aquí un montón de flores de estas. Vamos a tamear la abeja reina. No sé si coger una o dos abejas reinas. A ver, que luego tenemos aquí el panal. A ver si encuentro el panal, porque me acuerdo que estaba más para abajo. Aquí. Que es con 50 de miel. Al tener la abeja reina, obtendremos la miel. Más 250 de flores que hemos visto que es fácil de conseguir en un momento. La fibra fácil y paja igual. Pues podremos hacer panales de estos a mansalva. Cogeré dos o tres abejas reinas. Por ahora, dos panales. Si no recuerdo mal. Bueno, uno lo tengo localizado, pero vamos. Fijo. Lo tengo localizado fijo. Pero a ver si encuentro más panales y puedo tamearlo. Madre mía, más de 2 horas de tameo. Bueno, gente, nos vemos en la base ya con este tameado, ¿vale? Así que nos vemos ahora. Vale, ya ha pasado bastante rato. Lo único que se me han llamado unos colegas, he estado hablando con ellos mientras jugaba. Me he pasado como 4 horas tameándolo. 4 horas, literalmente 4 horas tameándolo. A ver si lo vemos por la ventana. Por ahí está. A ver. Cuatro horas tameándolo para obtener un espinosaurio de nivel 308. Casi nada. A ver, cositas que han cambiado. Cositas que he hecho. He creado estos banderines. ¿Por qué? Porque lo que quiero hacer es irme con dos espinosaurios y un esclavo hacia la zona marcada aquí como laguna, ¿vale? Quiero irme ahí. Quiero hacer una pequeña base en esa zona para recolectar perlas. ¿Qué sucede? Voy a poner uno de los espinosaurios marcado con uno de los esclavos para que le proteja y así mandarlo a andar libremente. Y otro espinosaurio, o dos espinosaurios protegiéndole a él, y otro espinosaurio protegiéndome a mí. Bien. Si sucede, por desgracia, si sucede la desgracia de que fallezco, lo que haría es coger uno de los pájaros, recoger todo con el tema de la lápida, uno de los seres que pueden volar, irme hasta allí, pero claro, no quiero dejar allí el ave. ¿Qué sucede con esto? Sé que se puede marcar como que volviera a la base. Entonces lo dejaría pues por ahí en el suelo, o sea, por esa zona más o menos. Más cositas. Habéis podido comprobar que tengo esto. Esto se fabrica aquí, en el fabricador. Se necesita mucho polímero, se necesita mucho material para hacerlo. O sea, me he visto y deseado para hacérmelo. Me he crafteado tres. ¿Para qué sirve esto? Fijaros. Me marca tres dinosaurios más que de lo demás. Que es el esclavo 7, el devorador de mundos, que es el espinosaurio, y el otro espinosaurio. ¿Para qué sirve esto? Pues por lo que he comentado, me matan con el pájaro, no sé exactamente dónde estaba. Me acerco hasta allí, dejo el pájaro, mando que vuelva aquí el pájaro y ya me quedo allí con ellos. Esto, sinceramente, lo veo bastante factible. Vale. Más cositas, más cositas. Que he estado un buen rato hablando con mis colegas y he hecho bastante canelo, por así decirlo. Esto aún no sé para qué sirve. ¿Vale? No he podido comprobarlo como lo demás que he hecho. Me he hecho cables de electricidad porque aquí fuera me he creado el generador. Más cositas, más cositas. Esto.
Vale, esto me recoge tanto excrementos, que aquí tengo un montón, por cierto, tengo 31 slots de excrementos, como, dime que aquí tienes, como huevos. Uy, este está fertilizado para mí. Tanto huevos fertilizados como no fertilizados. Creo, porque creo, porque no estoy muy seguro. Yo creo que sí, ¿eh? Estos excrementos irían a la compostera. Lo que suelo hacer cada X rato es acercarme, comprobar, porque aquí, por ejemplo, hay más excrementos y hay más huevos. Mira, por ejemplo, este huevo me marca que tiene 7 días de vida. 7 días, 23 horas, 58 minutos y 40 y pico segundos. Vale, pues si lo metemos aquí, tiene 799 días, 21 minutos y 47 segundos. O sea, 47, o sea, 799 días, 21 horas, 47 minutos y 16 segundos aproximadamente. Creo que va así, porque dudo que sean meses. Sí. Sí, porque ha cambiado los segundos. Vale, esto me lo llevo. Entonces lo tengo por todos los sitios y tengo más o menos grupitos de dinosaurios juntos para que se pongan a procrear entre ellos. Es a este le quedan 58 minutos y se vendría aquí. Aquí no tengo ningún huevo fertilizado, ¿verdad? No. Vale. Esto me facilita bastante las cosas por el tema de hacer el kibble. El kibble de dinosaurios me facilita bastante. Aquí tengo un huevecillo. Pensaba que era un excremento. Aquí no tengo nada. Este aparatito, ahora luego lo explicaré. Se lo he puesto al lado de este pensando que trabajaban juntos y me he dado cuenta que no. Y ahora después os explico para qué sirve. Vale, aquí vais a ver lo que he domesticado. He llegado a domesticar un lobo. Me he acercado a la zona de la laguna para ver qué tal me protegían. Protegen bastante bien. Por cierto, he llegado a domesticar este lobo. He matado a todos los de su manada menos a este, para que estén más tranquilos. Este no es como en el vídeo anterior. Este es de los que se montan. No sé si tiene montura. No, no tiene montura. Te montas tal cual. Más cosas. Este lo he criado. Lo he criado. Por cierto, voy a subirte la vida. Gracias a esto, que por cierto te voy a pagar para no malgastar energía. He conseguido muchos dodos. He conseguido muchos dodos. Espera un momento. Este cable, ¿cómo es que aparece por aquí? Yo pensaba que venían por la puerta, pero bueno. Vale. Me he puesto dodos para poder procrear. Así es fácil, la domesticación de dodos es fácil. Con dos flechas verdes creo que he gastado cada uno. O una flecha verde, dependiendo del nivel. Les he dado un poco de frutas y nada, para casa. Me he recorrido un poco las playas. Es que he estado bastante rato hablando con mis colegas. Y aquí solo tengo puesto como que me recoja huevos. Recoge tantos de aquí como los de fuera. Entonces pongo esto aquí y tengo huevos de tortuga. Tengo de Parasaurius Tech. Tengo de Raptor Tech. Tengo como 4 de Raptor Tech. De Triceratops tengo 2. De Parasaurio tengo 1. Tericinosaurio. Parasaurio. Parasaurio Tech. Que por cierto, te voy a poner contigo. Voy a tener más o menos un orden. Sí, vale. Parasaurio. O sea, espinosaurio. Estos los voy a criar, pero vamos. Esto no entiendo por qué tiene menos días. Pero bueno, son días. O sea, es que me puedo pasar un mes entero que esto no le afecta nada. Voy a criar a estos tres. Spinex. Uf, nivel 5 y 27. 4, 27. 14.39. A ver si encuentro otro de Spinosaurio X. De dodo tengo 3, porque tengo solo 3 hembras.
Estegosaurio. Oh, de X. De X, que es nivel. Espera, ¿todos sois X? Sí. Pues entonces necesito uno normal. Y otro de tortuga, que por cierto te vas a venir aquí arriba. Vale. El otro para ti. Esto lo voy a poner para cuando no quiera tenerlo y sino plan de los techs, de que se los coma y coger el elemento. Cositas, 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 cositas. Vamos a ver. Vale, me vengo para arriba. Epa, aquí. No, arriba. Aquí, perfecto. Esto me lo he puesto aquí por el mero hecho. ¿Veis que pone 13 de 250? Vale. Es esto. O sea, ya no me tengo que estar preocupando de ir de cajón en cajón en recolectar los fertilizantes. Lo recoge automáticamente y los pone aquí. O sea, es una puta mega pasada. Solo me tengo que preocupar de dejar la paja suficiente para que se haga. Que por cierto, he estado farmeando, me he dejado allí al dinosaurio farmeando. Que farmea mucha madera, más madera que paja. Tengo que mirar cómo hacerlo para que haga más paja que madera. Y he estado dejando aquí un montón. O sea, es que fijaros de los excrementos que me ha tenido que dejar para tener yo 195 de excremento. Entonces, dejamos esto aquí. Y cuando me interese, tal, cuando quiera ir arriba, pues cojo unas cuantas y me voy arriba. Que por cierto, voy a aprovechar. Serían 2, 4, 6, 8, 10, 12. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Serían 28. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Espero haber hecho bien el cálculo. Ya te he puesto, creo que es suficiente. Sí, 28 justos. Shenshafini, por cierto, voy a recoger todo lo que pueda. El siguiente artefacto que me gustaría craftear para probar a ver qué es sería este. Element Bean. Pero claro, necesito un elemento y hasta que no consiga matar el boss, no podré craftearlo. A no ser que me lo saque de bajo manga, pero entonces ya no tendría la misma gracia. ¿Y las neveras? Porque creo que tenía neveras. O refrigerador. No entiendo por qué no me deja aprender esto. Esto, pues, como que ya me la repampinfla. Ahora os enseñaré el porqué. Lo tendré como re. Sí, el refrigerador, vale. Pues puede ser que para el siguiente episodio vaya por más obsidiana y coja más para hacer más polímero y haga eso. Porque electrónicos es fácil matando a animales tech. El lingote es súper fácil. El cristal también es algo más fácil. Lo otro es que está un poco tomado por saco. Y que me faltaba coger cosas. Uf. Bien. Uy, ya voy teniendo algo sobrepesillo.
este vacío. Pues con todo lo que tengo, va a ser más fácil domesticar a ciertos animales. Mira, esto como que puedo deshacerme ahora mismo de ello. Vale, no me deja volverlo a poner. Qué lástima. Ahora bajo abajo y dejo algo de material. Espera un momento. Yo creo que será más fácil así. Vale, que me quita vida, pero no va a ser tanta como la que yo puedo poner ahí. Tengo que llevar a Monte hacia la zona de cría para aparearla. Vale, dejo todo esto aquí. Entonces ya puedo moverme un poco más rápido. Me he dejado ese cable ahí para poder visualizar hacia dónde va, porque puedo ocultar, porque ahora mismo aquí vendría un cable y ahora veréis, y aquí vendría otro que tira hacia arriba, pero para hacerlo más vistoso lo he ocultado para no estar ahí tan feo. Vale, tengo unas ganas brutales de usar la flor para ir a por el me saldrá el nombre, a por la abeja. A ver, ¿dónde están los poperos? Poperos, poperos, poperos. Aquí hay uno. ¿Tú recoges excrementos? Sí, recoges excrementos. Mira. ¿Qué me hace falta comida? A ver. Como un poco. Espero que lo recoja. Vamos a ver si llega a recogerlo o no. Esto dura 40 y pico segundos. Debería de recogerlo antes. Que sí, que vale que me he gastado dos en los de los blancos solo para ver si lo recoge o no. Creo que sí. A ver, uno que dure más. A ver, este de 17 segundos, a ver. No, se descompone antes, no entiendo. Es raro de cojones. Pues no lo entiendo, debería de recogerlo. A ver, estaba recogiendo esos. Me falta otro popero. Tengo que reorganizar la base. Tengo que hacer casas individuales para cada uno. O sea, para cada especie, quiero decir. Pues nada, he perdido al otro popero. Espero que no haya muerto. Aquí hay otro fertilizado. No, no. Creo que hay una opción para que decirle que solo recoja huevos. Otro recoja excrementos, creo. Creo. A lo mejor haré una para excrementos y una para huevos. Creo. A ver, Monte. Te voy a poner aquí. Tú eres. Monte era hembra y tú eres hembra. Me cago en. Vale, aquí están.
Madre mía, me acuerdo que fuiste mi primer dinosaurio que duró bastante y es más, sigues durando. Que la jodía, o sea, aguanta como nadie. Vale, estás procreando. Se podía pasar por ahí, pero no. Chaval, vente. O sea, chavala. Vente hacia acá. Y te voy a meter hasta aquí. A ver. Que te voy a liar. Ven hacia aquí. Vale, una vez aquí, ya puedes meter el morro aquí recto. Vale, solo accedes, obedeces a vente tú y párate tú. Muy, muy normal. A ver, establecer. Vamos a habilitar apareamiento. Esperemos que llegue lo del este de aparear con él. Otra opción que tengo es esta. Otra opción que tengo es esta de aquí. Lo recojo. Y se está poniendo a parear con él. Tú teóricamente ya has puesto el huevo, como podéis comprobar, aquí no está. Y fijar, ¿dónde está? Ah, vamos a ver. Tú eres monte. No tienes aquí el huevo. O una de dos. Dudo que te haya captado aquel. Pero aquí no hay ningún huevo fertilizado. Y espérate un momento, Manolo. ¿Dónde cojones está el huevo? Aquí el huevo yo no lo veo. A ver, vamos a comprobar. Van a ser un par de segundos nada más. Esto ahora me deshago yo de ello. Tiro para allá. Un 72%, vamos. Esto es más rápido que tamearlos. Venga, un 80. O sea, quiero ver si desaparece el huevo porque el de monte no está. O sea, el huevo de monte no está. Y quiero recordar que no van allí. O sea, la zona de cría. Si no me acerco en un momento, compruebo si hay alguno de parasaurio. Y compruebo si pone monte. Vale, pone huevo. Porque cogerlo yo no lo he cogido, ¿veis? Ha desaparecido. No entiendo. No entiendo. ¿Ha desaparecido el huevo? Bueno, a lo mejor cuando encienda otra vez el juego, o sea, cuando cierre y vuelva a encender, están ahí. Eso me ha pasado alguna vez. Cuando estaba crafteando, de repente me veo un montón de verdes y el azul no estaba crafteándose, pero aún así me he marcado como si estaba crafteando.
Cerré el juego y al volver a iniciar estaba crafteándolo. Que para acceder a este tengo que acceder por este lado. ¿Por qué está aquí el de parasaurio? O sea, está aquel, o sea, aquellos de allí, está aquí, no lo entiendo. Hola. No lo entiendo. Y ahora como me digas que aquí está el de monte, vamos. No lo entiendo, ¿cómo es que cojones ha venido a parar aquí ese huevo? Voy a hacerme un pequeño tour a ver. A ver, tenemos este, tenemos ese, dos ahí, tenemos dos aquí y dos allí. ¿Cómo narices ha ido a parar aquí el huevo de paras, de cómo cojones ha venido a parar aquí? No lo entiendo. A ver, si veis aquí es porque también es verdad que he cogido huevos sin fertilizar y los he dejado en una zona. Para tenerlo más a mano. No lo entiendo, ¿cómo cojones ha pasado? Pero aún así me sigue faltando el de monte. Esto tengo que hablarlo yo con Iker Jiménez. Bueno. No sé. Cojo estos de aquí. Y voy a ponerlos aquí. He puesto uno fertilizado. Dámelo. Aquí no se puede, ¿no? Ah, porque uno es de todo y el otro es de... Vale. Llevo 25 minutos. Lo que voy a hacer es esperar a que amanezca, ¿vale? Dejar el episodio y esperar a que amanezca e irme hacia la nueva zona a investigar en qué parte o llevarme ya cimientos que tengo hechos y hacer paredes para ello. Bueno, otra cosa que podría hacer también es mostraros, porque voy a pillar solo uno. Oh no, espérate, voy a pillarme un herbívoro. Voy a pillarme las mejor berries. ¿Qué herbívoro me pillo? Mira, aquí estamos el parasaurio este. Comportamiento, vale, tu objetivo. Otra cosa que podría hacer es criar en masivo, una cría masiva, plan de 15 dodos y plan de poner este agresivo y que se los vaya comiendo a mansalva. Encendemos. Me gusta ponerme aquí y pum. ¿Veis que genera como una especie de aura, ay, bom, aura azul? Es porque le está dando el calor y el frío suficiente como para poder criarlos. ¿Vale? Dadme 9 minutitos y dejo el episodio para mostraros cómo es. Vale. Y nada, lo que haré ahora es... Bueno, ahora hoy mismo voy a estornudar. Voy a ver si me muteo un segundo, a ver si viene o no. Pero lo que haré después es esperar a que amanezca y empezar el episodio para ir allí a hacer la misión. O sea, la misión, la zona de... ¿Cómo decirlo? Para coger las perlas, pero antes tengo que buscar una nutria. Y antes tengo que buscar algo para cazar peces.
Porque creo que la nutria se caza pasivamente, creo. Le preguntaré a mi colega, a ver. Estoy a la espera de convencer a un grupito de amigos y hacer varias series conjuntas. Que a lo mejor sería de lunes a miércoles un tipo de serie, de jueves a sábado otra serie, y el domingo pues la mía normal y corriente. Pero es que me gustaría convencer a este grupito de amigos por el hecho de... Mi idea es esta. Mi idea es hacer, a lo mejor, si veo que se unen varios, hacer varios grupos, hacer varias... aldeas o grupos, los cuales constaríamos de entre 3 a 4 usuarios aproximadamente o más, dependiendo de los que nos unamos. Y decir, mira, empezamos tal día, ¿vale? Puedo jugar con mis amigos en plan de, o sea, con mi tribu, todo lo que yo quiera. No hay tiempo para entrar al servidor. A ver si me explico mejor. O sea, que no hay un tiempo límite. Vale, puedes jugar cuando quieras. O sea, que hay tiempo. Jopón. ¿Me expreso menos? Es un problema que tengo bastante grave, el tema de expresarme. Que a ver, que yo a lo mejor si entro a las 8 de la mañana y quiero acabar a las 7 de la tarde de jugar, pues bien, se puede hacer. ¿Vale? Se puede hacer eso. ¿Qué sucede? Que mi idea es unir luego todas las tribus. Plan de a lo mejor. En un mes reunirnos todos en un punto en concreto y ahí llevar nuestros 3, 4 dinosaurios más poderosos que tengamos hasta ese momento y partirnos la cara. La tribu que gane, todas las demás tendrán que darle un tributo, pero no en plan de, venga, te doy 200 de hierro, no, no, no. Te doy un buen tributo incluso con dinosaurios potentes. Así se fomenta el hecho de el ansia de jugar y farmear y demás. Y la otra serie que quiero hacer es casi igual. Bueno, sí. Pero lo único haciendo subastas con el tema de dinosaurios y demás. No sé, me gustaría hablarlo con mis colegas y a ver qué dice. Tengo uno que poco a poco lo estoy convenciendo para jugar, que me dijo al principio, es que a mí no me llama, que no sé qué, y está todo el día enganchado al Black Desert, es que a mí no me llama, es que no sé qué, únete tú al Black Desert. Tengo el Black Desert, pero no sé, quiero jugar más a este que al Black Desert, y sé que ellos, si juegan y ven que pueden tamear esto, es más, metiéndole mods, que le voy a meter a lo mejor con ellos dragones. Bah. Bah, 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 bah. Encima que quiero pillarme para mí y convencerles que se pillen el Aberration era. No sé si era el Aberration o el Extinction. Quiero pillarme, bueno, en verdad quiero pillarme todos, pero en concreto no acuerdo cuál era de los dos. Bueno, puedo decirlo en un momento. A ver. Vale, el Aberration no es. Uy, tampoco es el Extinction. Entonces, ¿cuál es? A ver, tendré que meterme en el servidor de Ark. O sea, en el servidor en Steam de Ark, a ver. Génesis, copón. Ark Génesis. Ese es el que quiero. Vale, 4 minutitos. Os muestro la efectividad. O sea, no habéis visto ni que he tenido que poner antorchas, ni quitar antorchas, ni nada. O sea, así tal cual. Ole tus cojones, Manolo. Si me pillo otro fénix, o sea, otro fénix, otro hipogrifo, buah, sería la leche. Y mira lo que has comentado antes. A lo mejor estoy lejos. Me pongo esto. ¿Dónde cojones están mis dinosaurios? ¿Dónde estarán? ¡Pum! Y me lo remarca, ahí en grande además. A ver, no puedes hacerlo todo el rato que quieres.
Está claro. ¿Vale? Desaparece y vuelven a aparecer. Yo esto lo veo bastante bien. Además te pone los metros, 68 metros, 60 metros y 71 metros. Me parece bastante chulo eso. Me parece bastante chulo. Venga, 3 minuticos. Este es precioso, o sea, es como el padre que por desgracia falleció. Es rojo completamente. Es Tecnoraptor. A ver. Mecarret. Buah. Mecarret que falleció también. Y creo que el Tecnoraptor también ha fallecido. Por eso me lo he dejado. Por la descendencia. ¿Cómo es un parasaurio? Lo pongo así. Si fuese un dodo, aún así, para tener más carne y tener aquí más dodos. Pero es que al ser un parasaurio, que ni siquiera es de monte, que es de junior y de baby. Venga, un minutito, un 18% queda. Lo que voy a hacer también es verdad, me voy a esperar a que amanezca, dejaré el juego, o sea, cerraré, porque hace el guardado ese, y porque son las 4 de la mañana, me iré a dormir y mañana bien temprano, me suelo levantar bastante temprano, me acuesto muy tarde y me levanto muy temprano, me pondré a grabar, porque aún sigo yo, al día de hoy, estamos aún en la cuarentena. Estamos a ver, 4, no, 21, 21 de abril, estamos a 21 de abril. Esto sin todo a más o menos como está yendo, se debería ver en septiembre, agosto. A no ser que haya cambiado de idea y lo esté publicando antes. A no ser que haya cambiado de idea y esté publicando antes. Fijaros si me ha dado duro el tema de ARK, que hasta me ha dado ganas de incluso de editarlo para el tema de las cámaras rápidas y todo esto. Me ha dado bastante fuerte el tema de ARK. Me ha gustado muchísimo. Solo aquí no lo veo yo igual. Ah, vale, porque esto es techo, no es suelo. Vale. Venga, 28 segundos. Voy a ponerme aquí detrás de la barrera. Y vamos a ver cómo el lobo se lo zampa. A ver, esto no voy a poder hacer lo que quiero. No, mi idea era subirme aquí arriba. Vamos a ver cómo lobo gigante. Que a lo mejor le pongo Fenris. Dependiendo si encuentro uno más poderoso o no. O sea, más fuerte que él. Le pongo Fenris o no. A ver, teóricamente ya está a punto de romperse. ¿Te lo has comido? Se lo ha comido. Esto es nuevo, tiene que ser de algún mod. A ti te tengo como agresivo. No, pero no me gusta que estés ahí. Ahora. Te voy a dejar esta 35 de carne. No, mucha carne ya tienes tú aquí, ¿eh? Mucha carne tienes tú ahí. Vale. Salgo para afuera y me despido del episodio ahí. Suelo apagarlo para que no me gaste electricidad. Ah, intuyo que vaya así. A cuanto más aparatos conectados, más consumo. Como la vida real. Puse un comedero ahí. Porque me di cuenta que estos no se estaban alimentando. Bueno, creo que ya estaba de antes, pero no tenían nada de carne. Como los de arriba se alimentan de carne, suelo tener entre los dos sitios carne. Tenerlos más o menos slots de 40.
aún no sé, creo que esto me pide fragmento de elemento. Creo que se consigue matando al boss. Creo que se consigue matando al boss. Así que voy a estar subiéndome de nivel. Vale, mucha carne yo veo aquí. Voy a poner estos slots. Voy a empezar a hacer armas de fuego. Y iré a matar el boss. Como el pelaje este, no sé dónde va. Lo dejo aquí. Esto me lo dejo aquí. Pelaje. Aquí. Y esto pues como que ahora mismo paso un poquito de él. Tengo flecha menos narcótico negro. ¿Tengo narcótico negro? Tengo tres. Me voy a pillar uno. Por si acaso me pillo un jodido, un dinosaurio jodido. E ir metiéndoles narcótico. A mí no me vuelve a pillar un dinosaurio desprevenido. Que tenga que luego recolectar algún tipo de frutas, vale. Pero a mí no me pilla desprevenido. Lo que sí que puedo hacer es empezar a reparar todo esto que tengo que esperar a reparar. Los arcos que ya veis aquí... yo creo que solo he fabricado dos. Vale, esto también lo reparo. Creo que he fabricado dos y lo demás porque me lo estoy encontrando igual que las flechas. Me habré capturado 300, a lo mejor incluso menos. A lo mejor 200 para hacer flechas. Y todas las demás me las estoy encontrando bien matando animales. O bien en cajones de estos que caen del cielo. Igual que esto, me lo he encontrado en uno de los cajones. Esto igual en uno de los cajones. A ver, más cosas. Ballesta aquí no tengo, vale, porque están todas ahí. Dejamos esto aquí. Metal sí o sí voy a necesitar, así que me llevo 200, porque no puedo moverme. Tengo muchas cosas encima ya. Esto no pesa nada. Hostia, pesa 20. Coño que no. Bueno, vamos de 100 en 100. Tengo que subirme el peso otra vez. Tengo que ir de 100 en 100. Tendré que subirme el peso. Me cago en todo. Vale, ¿puedo moverme? Bueno, pues esto, 25 de regalo. Para reparar esto, madera y fibra. Madera y piel. Madera y piel, vale. Me pillo dos de pieles. Me pillo dos de fibra. Los dejo. Y me pillo tres de madera. Reparamos. ¿Por qué llevo dos de ballestas? Porque suelo usar mucho estas ballestas. Y para así tener más fácil... A ver, ¿qué narcótico tienes tú? El amarillo, no. Y te voy a poner el azul. ¿Tú qué narcótico tienes? El azul. Vale, pues a ti te voy a poner el púrpura, que es el siguiente. Voy a ponerme esto en orden.
amarillo, rojo y negro. Estoy igual. Vale, tener más o menos un orden jerárquico. A ver, me llevo esta ballesta, me llevo esta ballesta. La dejamos ya aquí. Quito la antorcha, que aquí dentro no me sirve para nada. Dejamos las ballestas preparadas ahí. Me llevo los dos picos, los dejo preparados ya aquí para cuando me hagan falta. Llevo esta lanza, que la dejo ya aquí por si acaso. Voy a esperar a terminarme esta, igual que las espadas. Bueno, pues gente, espero que os esté gustando. Mira, ya está amaneciendo, perfecto para cuando vuelva al juego aparecer para ir hasta allí. Tendré que buscar los cimientos, que si no recuerdo mal tiene que haber por aquí. No, sí, hay cimiento, pero no de piedra, vale. Ah, no, cimiento de valla, vale, sí. Sí, son estas, tengo 47. Creo que voy a necesitar muchos más. Creo que sí, creo que voy a necesitar mucho más. Aquí dice que no. Flechas. Ni sabía que tenía esas flechas ahí. Se ve que al estar crafteando, yendo a todos los sitios, se ve que me quedé sin espacio cuando estuve recolectando las vallas y estuve dejándolo aquí. Vale, pues gente, lo dicho, espero que os esté gustando. Darle like, compartir, suscribiros. Voy a dejar esas flechas abajo. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Así que hasta luego. Chao, chao.